Bienvenidos al menú del amor, capítulo especial que hemos preparado para celebrar el amor en esta cocina. Sorpresas, comensales enamorados con ganas de tener la mejor cita de su vida, ¿o no? Y mucho más. No se despeguen, que empezamos en breves. El Gran Chef Famosos no solo te acompaña todas las noches, también te acompaña en tu cocina el día y la hora que quieras, aprendiendo y recordando las recetas más sonadas del programa. Y si estás en tu casa y no tienes los recetarios del Gran Chef Famosos temporada 2 y 3, no esperes más y cómpralos ya, escaneando el código QR o ingresando a latina.pe. Y ustedes también, miau, miau, guau, guau, oink, oink, pío, pío, ornico, ron, 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 no se queden sin el suyo, porque el próximo Gran Chef puede ser tú. Amigo, tengo una pregunta. Dime, hace tiempo. Dime, ¿qué aprendiste en tu participación en el Gran Chef Famosos? ¡Manos atrás! ¡Ajá! No aprendiste nada, ¿ya ves? ¿Y tú qué hablas? Yo no sé cómo llegaste a la final. Y mañana voy a estar... Nadie me dijo que eso servía para chancar. Ese trofeo es más mío que tuyo. Ese trofeo hay que ganárselo. Les regalo los recetarios para que sigan practicando. Ahora con los recetarios la hacemos linda. Y ustedes también, miau, miau, guau, guau, oink, oink, pío, pío, ronco, ronco. No se queden sin sus recetarios de la segunda y tercera temporada. Adquiérelos escaneando el código QR o en latina.pe. Porque el próximo Gran Chef puede ser tú. No, tú. No, tú. Chefcitos, ¿buscan variedad y calidad en productos para tu familia? En Totus los encuentran y a unos preciazos. Desde el aceite vegetal para todos tus almuerzos, continuar con un postrecito con la crema de avellanas y terminar en la noche viendo una película con un rico piqueo andino. ¿Qué esperas? Prueba y comprueba los productos Totus a unos preciazos y ahorra Totus los días. Encuentra de todo para pasarla increíble este verano en Totus y descargando Totus App. Participantes, mis queridísimos jurados, bienvenidos al menú del amor, señores. Un episodio especial que hemos preparado para celebrar el amor en esta cocina, señores. Hoy tenemos un montón de sorpresas preparadas para todos ustedes. La primera, señores, tenemos 9 parejas de comensales enamorados allá afuera esperando tener la mejor cita de sus vidas, señores. ¡Oh! Y ustedes van a ser los responsables de que nuestros comensales enamorados tengan las mejores citas de sus vidas y no sea la peor de todas sus vidas, señores. Así que esa responsabilidad está en sus manos, señores. El día de hoy, el jurado no será el jurado, señores. El jurado serán nuestros comensales. Tenemos un montón de sorpresas que ya les iremos hablando más adelante. Uy, está bonito, ¿no? Porque son los chefcitos los que nos van a hacer pasar o nos van a mandar a sentencia. No sean malitos, pues escojan nuestros platos, amigos. Está rico, pues. Participante Ode. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Feliz, contento, enamorado de la cocina peruana. Señor Andrade, buenas noches, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, y vamos a deleitar a esas 9 parejas que están afuera. Bien. Así me gusta, ese mi Toyo, caramba. Día del amor y la amistad, día de San Pirulín. Pero ¿sabes qué, Toyo? Tú no tienes cejas, pero yo siempre veo que yo soy... Mira, tienes una cana ahí,
¡No me hagas eso! Para que te vea más bonito. Participante Saldarriaga, bienvenido. Participante Calvo, bienvenido. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estoy enamorado de mi pareja. Qué bonito, qué bonito. Aquí celebramos el amor en todas sus expresiones. Buenas noches, señor. Estamos muy contentos de participar en este programa especial del amor y la amistad, que mueve al mundo y que nos mueve a nosotros. Dame un abrazo. El amor, Pablo. Qué lindo, ¿ah? ¿Eh? Qué lindo. Todo amor. Lleno de corazones. Tú sabes que el amor es la fuerza que mueve el mundo. Hermanas Aguirre, bienvenidas. ¿Listas para deleitar los finísimos paladares de nuestros comensales enamorados? Totalmente. Supuesto, para que pasen la mejor noche del 14 de febrero. Muy bien, así me gusta, así me gusta. A mí me encanta. A ella... Yo soy el Grinch. Muchas gracias, buenas noches. Participante Sánchez Patiño, participante Escobar, qué alegría de verlos. La verdad que estaba preocupado por ustedes. Pero están aquí, se salvaron. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Rodrigo, por favor, tú primero. ¿Dónde quieres expresarlo? ¿Dónde has estado, Peláez? ¿Dónde has estado? De verdad que te he extrañado un montón. ¿Eh? Ay, qué honor, qué honor. Muchas gracias. Pero están listos. Estamos ya para deleitar los finísimos paladares de nuestros comensales enamorados. Por supuesto, y darles mucho amor en nuestros platos. Seguimos en competencia, ni nosotros lo creemos, así que vamos a seguir dando lo mejor que podamos. Una samba de manera muy lenta. Samba. Lintín. Participante Cabero, participante Díaz, la única pareja que hay en esta competencia. ¿Cómo se sienten de estar aquí? Hemos venido a celebrar el Día del Amor acá con ustedes, imagínense. Oh. Espero que podamos seguir diciendo lo mismo cuando nuestros comensales enamorados prueben su comida, señores, por favor. El amor mueve el mundo. Gracias, gran chef. La dupla Divos-Zunino-Divos. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? No, hoy día yo quería... hoy día efectivamente es el Día del Amor, pero también es el Día de la Amistad. Oh. Es el Día de la Amistad en que todos ustedes que están en casa, siempre hay alguien especial en su vida, ya sea su pareja, sus hijos, o también un gran amigo. Gran amigo, como en mi caso, tengo a mi amiguísimo, Marcos Zunino. Un motivo más para celebrar el día de hoy. De la alegría, de la libertad, del equilibrio y sobre todo de la fidelidad. No, sí me sorprendió. Me siento mal, pues, después, porque digo, yo no te he comprado nada. No, que tú me lo dices hace una semana, ¿te acuerdas? ¿Qué te di? Se olvida. ¡Participantes Palao! Steve y Austin. Austin y Steve, ¿cómo se sienten de estar aquí el día de hoy? Estamos contentos. ¡Qué alegría! Felices, pues. Felices. En verdad, ¿cómo superar este hermoso regalo que le ha dado Denise a Marco, no? Nosotros somos amistad, somos todo, hijo. Padre, hijo, amistad pura, nada más. Claro. La misma edad. Muchachos, no pasa nada con ellos. Bueno, señores, antes de empezar con todas las sorpresas que tenemos preparadas el día de hoy, yo anuncié hace ya algunos episodios que hasta nuevo aviso, cada vez que se fuese una pareja, cada vez que se fuese una dupla de esta cocina, ingresaría otra en su reemplazo, señores. Y esta dupla, la nueva dupla, ya está esperando detrás de esa puerta, señores. En primer lugar, señores, ellos son hermanos. Son hermanos, así que prepárense, hermanas Aguirre, porque ya no son las únicas hermanas que hay en esta cocina. Pero somos las únicas igualitas. Bueno, eso también es verdad. Además de hermanos, los dos son grandes actores, señores. Ella y él son grandes actores. No solamente han actuado en cine, sino también en teatro y en televisión, señores. Además de eso, vienen de una gran familia de actores, señores. Así que cuidadito, cuidadito. Recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del gran chef Famosos a Carolina y Alonso. ¡Wow! ¡Hay tensión! ¡Qué grandazo! Sí, chévere. Carolina, Alonso, bienvenidos, bienvenidos a la cocina del gran chef Famoso. ¿Cómo se sienten de estar aquí el día de hoy? ¿Son tan buenos cocinando como lo son actuando? Sí. Bien, bien. Sí, somos muy buenos.
bueno. Ahora no sé si está actuando o está diciendo la verdad. Nunca lo vas a saber. Nunca lo sabré. Estoy muy contento, voy a hablar por los dos. Estoy muy contento. Gracias. No, mentira. Estoy muy feliz, gracias. Gracias por el recibimiento, además, las lindas palabras, peladas, gracias. No, ya no, pues. Otros hermanos. Acá llegó tu terror. Amor de hermandad, amor de hermandad. De bueno, señores, esta noche, señores, las personas que decidirán el futuro de ustedes en esta cocina y en esta competencia no serán nuestros tres jurados, señores. Serán las nueve parejas de comensales enamorados que están ahí afuera esperando probar su comida, señores. Esta noche. Y esta noche les adelanto que ellos no serán los capitanes de los equipos, señores. Esta noche ellos serán los encargados de intentar lograr de que ustedes cocinen bien. ¿Cómo, señores? ¿Vamos a ayudar? Esta noche ustedes deberán de seguirlos a ellos, señores. Prepararemos en este menú del amor tres platos, señores. Entrada, segundo y postre. Y cada uno de nuestros tres jurados preparará un plato y ustedes deberán de seguir a nuestros jurados para intentar deleitar los finísimos paladares de nuestros comensales. Trabajaremos en dos equipos y nuestros comensales serán los que decidirán cuál será el equipo que seguirá avanzando en esta competencia y cuál será el equipo que irá entero a la temida noche de sentencia. ¡Todo el equipo! Y les adelanto que la prueba de nuestros comensales será completamente a ciegas. Ellos no sabrán, no tendrán idea a qué equipo pertenece cada plato. ¡Buena suerte, señores! Y ahora vamos a elegir los equipos. ¡Ajá! Hoy día es el que nadie sabe para quién trabaja. ¡Eso es! Bien, participantes, vamos a elegir los equipos. ¿Cómo vamos a hacer esto, señores? ¿Cómo? Notarán que hemos llamado a nuestro equipo de apariciones de El Gran Chef Famosos para traer estas 8 cajas que se encuentran frente a ustedes. 2 de estas cajas contienen corazones. El resto no tienen nada, señores. Ah. Un miembro de cada dupla deberá de agarrar una caja. Ustedes primero deberán de elegir un miembro de su dupla encargado de agarrar una caja cuando yo cuente hasta 3. Las 2 duplas que tengan el corazón dentro de su caja serán las duplas encargadas de elegir los equipos. ¡Oh, qué buena! ¡Qué bueno! Qué no, buena, señores, buena, fuerte aplauso para el equipo de producción. ¡Gran idea! Tremenda, gran. Tremenda. Yo sé dónde está un corazón. ¿Estás seguro? Sí, me tengo una corazonada. Ah. ¿Están listos? ¡Sí! 1, 2, 3. ¡Corran! ¡No la pueden abrir! ¡No la pueden abrir! ¡No la pueden abrir! Es una instrucción. Permiso. Que todo el mundo se mate y me dejen la última cajita. Y si no agarras corazón, tienes el mío. A la cuenta de 3 quiero que por favor la abran y los que tienen el corazón dentro de la caja nos lo hagan saber. 3, 2, 1. ¡Abran la caja! ¡Así lo tenía que ser! Ya habíamos planeado aliarnos. Muy bien, a la cuenta de 3, Yanken Po, señores, para ver quién empieza. ¿A la seca? A la seca, a la seca, señores. Mujeres. ¡A la seca! Uy, ¡bien, Vicente, tijera, bien, Vicente! Gana papel. Prefieren elegir eligen, primero. Eligen. Entonces, las hermanas Aguirre elegirán estaciones. ¿Derecha o izquierda? La derecha. La derecha. Muy bien, muy bien. Bueno, primera dupla. ¿A quiénes elegimos, Pablo? A las Aguirre. No, no puede. No puede. No, ya tenemos. Muy bien. Cogemos a Pancho y Jimena. Bien. Pancho y Jimena, muy bien. ¡Qué bien, amor! Muy bien. Hermanas Aguirre, ¿qué dupla eligen? A los Palao. Los Palao, muy bien, los Palao. Ella sí sabe, ella sí sabe. El equipo ganador. Ella sí sabe. Muy bien, el equipo siguiente ganador. Dupla. Chicas. A Damián y al Toyo. Muy bien. Sí. Conforme uno se va quedando solo, se va sintiendo peor. Sí, a mí me pasaba de chico, lo entiendo.
Bueno, a mí siempre me ponían al arco. No, lo entiendo. Bueno, siguiente dupla. No me vayan a dejar a los nuevos para el final, ¿eh? Amigo, por favor, ya. Vamos a armar nuestro grupo. A mí me han dicho que Alonso cocina. Yo pico bien. Tú no nos digas nada. Ya decidimos. Muy bien, muy bien. ¿Quién? ¿Qué dupla? Ya, ¿la dices tú? Sí, a los Cano. Muy bien, los Cano, muy bien, los Cano. Bien, 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 bien. Muy bien, ¿qué dupla? Pablo, di. Dilo, sin miedo. El estado de infancia. No, es... A Marco y a Anís. Yo elijo a Rodrigo. Rodrigo. Bien, bien. Qué bueno. Acabo de viajar al pasado, a la época del colegio, en las pichangas del recreo. Nadie me escogía, pero... Estoy acostumbrado, Rodrigo. A mí cuando era chico tampoco me escogían. Bien, participantes, su atención, por favor. El día de hoy, ustedes no apuntarán la receta, señores. El día de hoy, ustedes deberán de seguir a nuestros jurados. Cada uno de nuestros jurados preparará un plato. En primer lugar, la jurado Rosinelli preparará el postre. El postre necesita enfriarse, entonces por eso empezaremos por el postre. El jurado Macías preparará la entrada y el jurado Bocchio preparará el segundo. Ustedes deberán de seguir a nuestros jurados en tiempo real, señores. Ah, y deberán de trabajar en equipo. Deberán de cocinar, recuerden, para 18 personas, 9 parejas que están ahí afuera celebrando el amor, señores, y están esperando cerrar esa celebración con broche de oro con lo que ustedes van a preparar esta noche. Van a tener 5 minutos para organizarse. Y después de ese momento empezaremos a cocinar. Los 5 minutos empiezan a correr a partir de ahora, señores. No puede ser. O sea, muy difícil. No, porque ellos... porque si yo miro cómo hago, cómo escucho. Exacto. Too much. Nos ha quedado linda la cocina, ¿eh? Quiero agradecer a nuestros amigos de Clap que nos han ayudado a decorar la cocina. Es que siempre hay un motivo para celebrar. Gracias, Clap. Yo seré el miembro útil que va a ayudar a todos y miembro todas. Miembro útil. Claro que sí. Bien, queridos participantes, se acabó el tiempo para organizarse. En breves instantes vamos a empezar a cocinar. Tal y como les he indicado, empezaremos por el postre, señores. Dado que necesita refrigeración, empezaremos por el postre y la persona encargada de hacer el postre será la jurado Rosinelli, señores. Todos tienen un día favorito de la semana, pero ¿saben cuál es el mejor día de todos? Los miércoles, pues, de todas maneras, porque gracias a los miércoles de Kentucky, disfrutas de 10 piezas de pollo, una papa familiar y 4 gaseosas regulares a solo 49 soles 90. Tú también convierte los miércoles en tu día favorito con los miércoles de KFC. Así que ya saben, los miércoles todos vamos. ¡A KFCar! Jurado Rosinelli, ¿qué va a preparar el día de hoy? Vamos a preparar un delicioso mousse de lucma con crocante de chocolate o crumble de chocolate. ¡Qué delicia, señores! ¡Qué delicia! ¡Ah, qué rico! Uy, eso es una cosa pero de locos. Pero ojo, ¿eh? En los postres es todo preciso, Toyo. ¡Todo preciso! Recuerden que van a tener que hacer 18 porciones, señores. Tenemos 18 comensales ahí afuera. No se olviden, señores. 18 comensales, 9 parejas que hay ahí afuera esperando probar la comida que ustedes van a preparar. Así que organícense y buena suerte. No hay tiempo, señores, porque el tiempo lo va a determinar la jurado Rosinelli. Ustedes deberán de seguirla a ella. Y lo único importante es que hagan 18 porciones, señores.
Luego el jurado Macías hará la entrada y el jurado Bocchio hará el segundo. Buena suerte. Jurado Rossinelli, ¿está lista? Listísima. Bien, participantes, ¿estamos listos? ¡Listos! ¡Sí! ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar, señores! Chicos, este postre es sencillísimo. Se divide en dos partes. La mousse de lucma y el crumble de chocolate. Lo primero que vamos a hacer es prender sus hornos. Préndanlo a 180 grados porque es importantísimo que el horno esté precalentando mientras hacemos los demás pasos. Dividan la mise en place de este postre según van a hacer los procesos. Dividan en la mousse para lo que van a usar 180 gramos de queso Filadelfia. Yo me voy a quedar con Rodrigo porque él me va a orientar y me trae las cosas, me va a ayudar. Yo me voy a quedar con las Aguirre porque se le ve súper organizadas. 250 gramos de pulpa de lucma, la mitad de la lata de la leche condensada, un chorrito de vainilla y 4 hojitas de colapés. Para el crumble vamos a utilizar 120 gramos de harina, 15 gramos de cacao, 50 gramos de azúcar y 80 gramos de mantequilla sin sal. Llegó el ángel. El crocante, el lucma, le pones la batidora y bate. Yo estoy en foco. Es una genia. Acá solo 4. ¿Has apuntado? Sí, no. Esto es para la primera parte, esto es para la segunda. Una vez que tenemos todos los ingredientes, vamos a arrancar con la colapés. 4 hojas o láminas de colapés, por favor. O cola de pez, que es colágeno puro animal, y lo vamos a hidratar en nuestro bowl de agua fría. ¿Lo ponemos en dónde? ¿Nos en el agua fría? Fría. ¿El agua fría? Sí, al agua fría. ¿En el agua de caño? Sí, pueden partirla, o pueden meterla entera, o pueden utilizar una bandeja, listo. No podemos romper. Pero no así. No. Ya está. Luego de eso, vamos prendiendo nuestra cacerola para el baño María. Préndela. Mira que... Espérate, mira que... No, así no. Así no lo prendes. No, primero se pone el fuego acá. Sorry, porque te puedes quemar. Aquí está. Primero pones el fuego ahí. Cuando ya esté, ahí. Ahí está. Menos. Porque si haces ya. Eso, ¡fua! Uy, ya bien ordenaditas son, ¿no? Pero militares son. No parecen actrices, son del ejército. Pero bueno, a buen palo nos hemos arrimado. Sí. Mientras tanto, en nuestra batidora vamos a colocar los ingredientes para hacer la mousse. Colocamos, por favor, el queso crema. Ayúdense con una espátula. Sí. Vamos a colocar toda la lucma, la pulpa de lucma. Ustedes ya les han dado la pulpa lista y esta fruta es maravillosa. Más bajo ese fuego. ¿Ah? Sí, es para calentar ahorita, para calentar. No, bájalo. Tiene que ser fuego bajo. Es para calentar, para acelerar, nada no, más. No vas a acelerar ya, nada. ¿Qué más? Vamos, que yo hago la lúcuma y tú haces el otro, el chocolatín. Aguanta, flaco, no te emociones. Ahora el jefe es Gabriel. Oye, ni le des el poder, compadre, ni le des el poder, porque en su casa lo mandan a él y no, ahora quiere matarnos a nosotros. Pero está bien, no. Se cree el jefe, déjalo que se crea nomás. Pues déjalo ser. Calvo. Luego le vamos a colocar un chorrito de vainilla. Un poquito de vainilla. Una tapita. Luego le vamos a colocar media lata de la leche condensada. ¿Qué dices? Casi media, ¿no? Sí. Mientras tanto, vamos a mandar a la batidora la mezcla que tenemos lista. Media, ¿no, Joaquín? Así, media. Sí. Y ahora que ya tenemos sirviendo, podemos apagar, porque yo ya tengo el agua en ebullición. Vamos a poner el bowl, suficiente con ese calor, y vamos a pasarla con la pez al bowl para diluirla. Ya está hidratada, la vamos a pasar al bowl. Ahora sí pon eso, ahora pon la colapés. Pon esto acá, ya hirvió, ¿no? Sí. Ya, pon todo el colapés ahí. El colapés ya ponlo acá. Bueno, ya como Javier, voy a ver cómo van nuestros comensales enamorados. Buena suerte, pelado. Un gran anfitrión. Se va a diluir totalmente, se va a volver líquida nuevamente, ya que está hidratada en nuestro bowl. Te tienes que moverlo, Joaquín, ¿ah? ¿Eh? Ya está. Cuando esté líquido. Ya está. Retiramos el bowl a un lado y lo vamos a dejar entibiar. Déjalo enfriar un poquito y luego lo vas a echar acá, como un hilo. Lo pongo acá en el agua fría. Buen día.
Bien, 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 Pablo. Trae más, Pablito, trae más. ¿Hielo vamos. Quieres? ¿Hielo, hielo? ¿Ah? ¿Hielo? Hielo, trae más hielo, trae más hielo. Ya, ese va acá. Sí, cuidado que más. Ahora puedo bajo, bájale que puedo. Bájale un poquito el mínimo, el mínimo, el mínimo. Yo te ayudo, yo te ayudo. Tú mejor. Bien, está completamente diluido, se les ha pasado un poquito. Es mío. Tienen que enfriarlo. Claro, hay que ponerlo acá. Listo, perfecto. Ya tenemos la colapés tibia. La vamos a echar. Echamos la colapés en la mousse. Echamos la colapés en la mousse. Ya. Luego añades la colapés, pero cuando está tibia. Está tibia, pero el caliente no te sirve. Está tibia, está tibia. Está tibia, ok. Si está grumoso, va a quedar grumoso al final. Ya, entonces, ¿cómo hacemos? Que esto que sigue enfriando. Sí, que se enfríe un poquito. Aprovecha este tiempo para que se vayan todos esos grumos. Ya. Tibia le sirve. Sí, no. Caliente no. Ya, por eso va a cortarla, Jimena. No me quema. No te quema, lo que pasa es que estás insensible. Por Dios, ya está tibio. Estoy metiendo el dedo. O sea, estoy metiendo el dedo. ¿Qué mejor, o sea, para medir la temperatura que tu piel, que mi dedo? Y no me cree. ¿Sabes qué pasa? Pero no me escucha. Escúchame. Igual que tú. No, mira. Necesitamos tener un desentornillador para ajustar, eso se desajusta los tornillos. No me escucha. ¿Qué tal, comensales enamorados? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, muy bien, todo bien. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes se conocen? Acabamos de cumplir un año y medio. Que estos participantes recién están comenzando, no sé, ¿eh? No sé si era el lugar adecuado para celebrar ese añito de relación. Esperemos, ¿no? Si no... No sé si vamos a seguir amando. Muy bien, muy bien. ¿En qué equipo confían más? ¿En el de las hermanas Aguirre o en el de Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga? En el de Gabriel y Saldarriaga. Sí, ¿y tú también? No, de las Aguirre. De las Aguirre, ¿por qué? Mujeres. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir conociendo a nuestros comensales enamorados. Volteamos la manga, chicos, así como si fuera una copa. La vamos a coger de la parte de abajo. Esta es la manera correcta de coger la manga. Y vamos a llenar nuestra manga con el mousse, la mousse. Espérate, no. Falta esto, pijo. ¿Falta eso? Falta eso. Se pone, ya, cuando... ya, como falta eso, no. Métele eso. Ya, ya está. Claro, ya está lindo. Ya está. Échalo nomás. Créeme. Sin miedo. Métele y corta la punta con la tijera. Toma, métela y corta la punta con la tijera. Vayan a recoger su vajilla, que es... Estos vasitos que vamos a usar, recojan la cantidad de vasos que necesitan. Muy bien, buena idea. Si hay alguien que no está haciendo algo, lavar un poquito va a ayudar. Así es. Tijera. ¿Cuánto has traído? 6. Está bien, Betty. Son 6 acá. Cambia de ángulo, Joaquín, y retíralo todo. Chicos, ahora que ya tenemos la mousse distribuida en los vasitos, por favor, mándenla al frío. Y ahora vamos a hacer el crumble. La mitad de la copa. Ay, no nos va a alcanzar. Sí va a alcanzar. Necesito un poco de lo que ha quedado. Tienes que cortar el pico. Tienes que cortar el pico. Primero voy a cerrarlo. Yo te sugeriría repartir de manera equitativa y luego completar, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para que no te queden unos llenos y otros sin llenar. Sí. Para que no haya nadie que sienta que tiene menos que el otro. Okay, okay. ¿Cuáles son sus expectativas esta noche? ¿Creen que van a comer rico? Sí, claro que sí, eso es la... ¿Cómo estás tan seguro, hermano? Se nota que no has probado la comida de nuestros participantes. Yo llevo como más de 200 episodios y no me atrevería a asegurar que hoy van a comer rico. Yo confío en Damián y el Toyo. Ah, caramba, ¿qué te hace confiar en Damián y el Toyo? No sé. No lo sabes, pero te inspiran confianza. Y eso que les gusta hacer bromas pesadas a ellos, ¿eh? Bueno, voy a hablar con ellos para hacerles llegar toda esa energía positiva y todo ese voto de confianza que ustedes han depositado en este momento. Luego seguimos hablando, muchachos. Nos vemos en un rato. El que está más abajo es nuestro, el nivel. Eso ya está. No, un ratito, por favor, un ratito. Ah, ya está, ¿no? Ahí, ya no te... No, sí, hay que agregarle okay. Este, pero voy a ir limpiando. Echa parejo en los tres y ahí córtame acá. Ahí, corta. Mira esa pareja que está en pantalla. Esa pareja les tiene fe. Damián, ¿qué le dices, Damián? Tienes que decirle algo. Esa pareja les tiene fe. De todos los participantes, ellos han dicho, los que mejor creo que van a cocinar son Damián y Toyo. Y tú no les estás haciendo ni caso. Estoy muy emocionado, querido Gacelita. Pero ahí dices. Estamos recontra con Z, chicos. Soy muy feliz de que ustedes sean nuestros participantes. Me estoy emocionando como si estuvieran en mi restaurante.
Pero ahorita estamos recontra concentrados para que deleitar sus paladares. Diles algo, Toyo. Diles algo rápido, Toyo. Hoy día, son seis vasos. Te piden la mano a ti, flaquita, que estás ahí al contado. Ya sé que es un poco Federico, pero igual te la van a pedir. gracias. Espectacular. Ya, chicos, ahora sí, cojan un bowl donde van a mezclar la mantequilla con el azúcar para hacer el crumble. Y en otro bowl vamos a cernir los secos, que son la harina con la cocoa. Eso es la barriga. En uno mantequilla y azúcar, ¿no es cierto? Eso ya ¿quién se está haciendo cargo del crumble en esta estación? Acá estamos empezando. Cuchara, okay. ¿Me puedes hacer una cuchara, por favor? ¿Puedes? Gracias. Hay que limpiar por si acaso los bordes. Pablito, ¿puedes lavar la cuchara, por favor? Te lo pido. Se nos ensuciaron las dos. Malo bien, ¿eh? Estos son medidas. Esto es todo eso, pues. Concentrado, por favor. Una sugerencia. Sí. Ya es muy tarde. Han debido repartir de a pocos e ir completando para que todos estén parejos. Sí, estoy rectificando. Intenta que la copa no esté sucia hacia el borde. No, por eso la estoy cambiando. Buena suerte. ¿Y gracias. ¿Quién está haciendo el crumble acá? Nadie. ¿Aquí necesitamos un crumble más o no? Sí. Listo, chicos. Ahora vamos a utilizar las manos bien lavadas y limpias. Alguien que tenga las manos limpias, secas. Y vamos a hacer un enharinado. No vamos a amasar, porque lo que queremos hacer es un crumble. Vamos a mezclar con las manos el azúcar primero con la mantequilla. ¿Qué cosa has hecho? ¿La mantequilla con el azúcar? Sí, ya. Tienes que cernir los secos. Ten. Ya está cernido. Ya. Y ahora... Espera, te lo voy a preguntar a Denise. Vamos a echar los secos, chicos. A esa mantequilla que integramos con el azúcar le vamos a echar la harina con el cacao que ya debe estar tamizado. ¿De a pocos o todo? Todo. Métele, pásamelo. Ya no lo revuelvo, ya está tamizado eso. Ahora vamos a cremar, chicos. Con las manos vamos a enharinar. En este estado. Mira lo que está haciendo. Eso se llama enharinar. Una vez que ya tienes esto listo, vas a echar esto. ¿Y cómo sé que esto ya está listo? Porque ya está, okay. Ya está cremado. Y ahora vas a echar esto de acá, mezclalo. ¿Y con la mano con esto? Y primero mezclalo así y después una mezcladita y ahora vas a hacer esto. Arenarlo. Gabriel, ven acá. No, sigues con esa... Y eso ya debería haber acabado. Ya lo tamicé. Saca. Ya no, eso no lo... Déjalo así, eso no sé. Con la mano ya. Ahora, en una bandeja del horno, una bandeja para horno, vamos a colocar un silpat y vamos a empezar a colocar trocitos de nuestro crumble. ¿Cómo? ¿Así? Puñados. Chiquitos. ¿Y por qué este tuyo está más negro? Por el cacao, el color del cacao. No, pero el mío, mira cómo está, pero está más blanco. Mézclalo todo bien, ahí agarra más color. Esto lo trozas. Exacto. ¿Están chiquitos? Sí, porque es para una copa. Mira, esto va a funcionar así. Vas a tener la textura cremosa del mousse y estos son tropezones con los que te vas a encontrar y vas a poder masticar. Sí, pero no tan chiquitito tampoco, que se quema. Vamos a meterlo por 15 minutos al horno. Cuando ya tengan todo lleno, pero cada 4 minutos lo vamos a sacar para darle vuelta y no se nos queme. ¿Cómo le damos vuelta? Con la espátula, con el batidor globo. Sácate todo con la mano, pues, hijo. Si vas a meter, saca todo lo que saca con la mano. Ya. Hostia, saca todo esto con la mano. No es necesario. Saca todo esto porque lo vas a necesitar ahí, pues, hijo. Lo mandamos al horno a 180 grados por 15 minutos. Sí. O sea, esto es lo que tú estás buscando. Esto. Para que sea como si fuese la masa de una tarta destruida, ya. Así. Eso es como una masa de galleta. ¿Y eso es lo que ya le pongo ahí? Así es. ¿Ya pasé 15? Sí. Ya. 15 minutos. ¿Ya tienen todos el crumble en el horno? ¡No! Chicos, atención un ratito. En la refrigeradora tienen este recipiente de flores comestibles con el que vamos a decorar el postre. Vayan trayéndolo mientras hornea. ¿Cómo salió el suyo, bien? Sí, pero me di cuenta que le puse un poquito... ¿No le pusiste 200 gramos a la mitad? No calculé. No pasa nada. Eso. ¿Todo esto ya está lavado? No, ese bowl no. Este no, está este sucio. Sí. Este está sucio, ¿no? No, este no lo he lavado. ¿Esto el colador? Sí. Dale. No es el secador. Paquito va a clasificar y se pasa lavando los platos nomás. Pásame una. ¿Qué te pasó? Ahí está. Esto. Ah, con eso. Claro. Yo lo moví así solo. Más no, le das una vuelta para que el horneado sea parejo y se dore de los dos lados. Y ahí lo vuelves a extender. Nelly es como súper bien porque le hemos seguido, o sea, al tiro a pesar de no saber hacer postres. Ahora, la receta era simple.
Entonces ha sido perfecta. Queridísimos comensales enamorados, tengo una sorpresa para ustedes. Aquí en el menú del amor no solamente se viene a comer, sino también se viene a ganar, señores. Y miren lo que tengo aquí, miren lo que tengo aquí. Un kit completo de recetarios del gran chef famoso, señores. Vamos a jugar al tumbalatas. Necesito tres parejas. ¿Quiénes quieren jugar? A ver, por acá, por acá. Primera pareja, segunda pareja y tercera pareja. Por acá, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Ya está el crumble? Sí, sí, ya está. A ver, perfecto, está muy bien, qué se ve perfecto. Cada cuatro minutos o tres minutos, porque el tuyo está chiquito, ¿ya? Lo mueves para que no se te queme hasta que se cumplan los 12 minutos, calculo. ¿Eh? 12 ya debería estar. Ya. Lo pruebas, sacas un pedacito y lo pruebas que esté cocido, que no haya harina cruda. Bien, señores, ¿están listos para jugar? Van a tener 10 segundos por pareja para tumbar la mayor cantidad de latas. La pareja que tumbe la mayor cantidad de latas se gana el kit de recetarios. ¿Se ha quedado claro? Sí. Muy bien, empecemos por ustedes. ¿Estamos listos? Sí. En sus marcas. ¡Listos! ¡A tumbalatear! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, manos atrás, manos atrás. ¿Cuántas latas han tumbado, señores? Bravo, 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 bravo. Muy bien, señores. 6 latas para la primera pareja. Fuerte aplauso para ellos, señores. ¡Oiga! ¡Oiga! Directo, en directo, ha venido el señor, el increíble Hulk. ¿Sabe? ¿Qué tiene que decir usted, señor, después de la transformación? Ha venido a distraernos. Este es el increíble, que se nos queme. El increíble Hulk, bueno, cuando no está... Cuando cada no está... 4 minutos tiene que estar viendo eso, muchachos. Por eso justo eran 4 minutos y nos ha venido a distraer. Flaco. No piensen que el Toyo es su hijo. Él es el increíble Hulk antes de transformarse. Señor, ¿qué tal esta última transformación? Por favor, todos los pelados, todos los pelados, todos los pelados. Todos los pelados. Somos... Eso es, vamos, vamos, señores. La que vino, yo te vi todo al costado de él, eras un muñequito de peluche. Y vino el hombre, ¡oh! ¡Munro! Pero es grandazo. Grande, grande, grande. Bien, tío, ¿eh? Hashtag Calvito del Sabor. ¡Estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A tumbalatear! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Manos atrás, manos atrás, manos atrás! ¡Uy, uy, uy! 6 latas, señores. ¡Tenemos un empate, tenemos un empate! Vamos a ver si la tercera pareja logra superar a la pareja número 1 y la pareja número 2. ¡Buena suerte! Vayan ordenando su estación porque nos quedan solo 10 minutos. Entonces ya deberían tenerla impecable para prepararse para la siguiente preparación y solamente la decoración de esta mousse con crumble. ¿Estamos listos? ¡Listos! En sus marcas, listos. ¡A tumbalatear! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos atrás, señores! Creo que lo lograron, ¿eh? Vamos a confirmar, vamos a confirmar. 9 latas, señores. Los ganadores son la pareja número 3. Ahí tienen su kit con 3 recetarios del gran chef famosos. Si se separan, ya se lo sortean, pues el día de la separación. Muchas gracias, ¿eh? Seguiremos jugando. Voy a la cocina a ver cómo van los participantes. Chicos, vamos a ir con la decoración. Por favor, saquen sus vasos de la mousse. Vamos a utilizar el crumble que tenemos. Los que lo hicieron como arenilla, ya no lo deshagan más. Y los que lo hicieron en trozos grandes, desháganlo un poquito con las manos. Y vamos a colocar, con ayuda de la cuchara. Hay que tratar de que alcance para todas. ¿Qué hacemos? Agarra un platito. No, mira, ayúdame a hacer así, deshácelos. Más chiquitos. Ayuda, que no se vaya a ir la gente para abajo. Distribuyan bien, que los niveles, las capas estén parejas.
Escuchen, por favor, estamos tarde. No tiene sentido hacerlo con el plato porque lo van a regresar al frío cuando termine. ¿Me ha dicho la otra señora? Por favor, escúchame. Hay que hacerlo y de ahí regresa al frío otra vez como estaban en esta. Ya. Ahora decoren con creatividad con su flor favorita. Yo le pongo las flores a todos si quieren. Nelly, ¿cómo te has sentido haciendo esto? Me encanta. ¿Qué tal los ves? Me encanta, los veo muy bien. ¿No me habrá quedado uno para tu conductor favorito? Por supuesto que hay para ti, Pendeja. Ay, bien, bien, así me gusta, así me gusta. Ojo que es un dedo, nomás marca. Ya está. Ya. ¿Qué estás haciendo, papito? Hemos pedido que ayudes a casa. Es toda mentira, Joaquín. Pero ya están emplatando, chicos, ¿sabes? Muy bien, chicos, ahora lo volvemos a mandar al frío. Y es así como les debe quedar. Habían cuatro, pero Peláez se llevó uno, no importa. Es así como les debe quedar. Tiene que quedar así, linda, en el centro. Ahí está, acá está. Ya. Mi amor. Una flor, dame una flor. Colorín colorado, en 10 segundos esto se habrá terminado. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. Fuerte aplauso. Mención honrosa al equipo de mi lado izquierdo que terminó primero. Pero sobre todo, fuerte aplauso para la jurado Rossinelli. ¡Gracias! Tremendo trabajo. Bueno, mis queridísimos comensales del amor, pronto volveremos con el postre. Ahora es momento de cocinar la entrada, que estará a cargo del jurado Macías, señores. En este San Valentín, ¿piensas darle una sorpresa a tu novio o a tu novia? Prueba la nueva experiencia de Mercado Libre. Cocina como un gran chef y sorprende a tu dupla perfecta con una cena romántica hecha en tu nuevo set de ollas. Compra en la app todo lo que necesitas para cocinar como todo un chef. Y solo por hoy tienes un regalo extra, 25% de descuento adicional con el cupón GRANCHEF. Entra ya a Mercado Libre y aprovéchalo. La última vez que cocinó el jurado Macías, esto salió delicioso, señores. Me acuerdo de ese día con muchísimo cariño, de verdad, porque hizo un osobuco maravilloso. Así que espero que hoy día mi jurado Macías va a hacer... ¿Con qué nos va a deleitar, jurado Macías? Señor Peláez, esta noche los voy a deleitar con unas deliciosas... brochetas anticucheras mar y tierra de lomo y langostinos. Esto para mí es un sueño hecho realidad, señores. Qué rico, bravazo. Me encanta. Amo. Además, creo que no es difícil hacerlo, ¿no? No es difícil. Muy bien, jurado Macías, ¿estamos listos? Sí, señor Peláez. Bien, participantes, ¿estamos listos? ¡Listos! ¡Listos! Dele su pastilla. ¡A con el jurado Macías cocinar! Bueno, chicos, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestras brochetas. Son brochetas pequeñas y el tamaño nos va a servir para definir el tamaño también del corte de lo que vayamos a poner aquí. Queremos mojarlas primero para asegurarnos que estén húmedas para que puedan resistir más que lo que le pongamos el fuego y así no se nos quemen. Entonces, el primer paso es introducirlas en agua, ¿ok? Como he hecho yo. Ustedes van a hacer 18 brochetas, una para cada uno de los chefcitos que esté esperando afuera. Yo voy a hacer 4. Ok, empezamos. En esto, chicos, en esto. Ahí está. Hay dos. Lo vamos a cortar de 2 centímetros por 2 centímetros con 1 centímetro. ¿Eso por qué? Porque el langostino es planito. Cuando lo engarcemos en la brocheta, va a quedar como un cuadradito. Entonces, yo quiero que todo esté más o menos del mismo tamaño, de modo que así se pueda cocinar a la vez. Si lo coloco a distintos tamaños, algunas cosas van a cocerse antes que otras. ¿Está claro? La grasa la saco, ¿no? Sí, sí. Con este cuchillo, mira. Todo el nervio, saquen bien todo. Parejitos todos los cortes y sin grasa, sin grasa. Sin grasa, por favor.
Yo no sé sacar la grasa. Mire, pelando la cebolla. Son dos pedazos de lomo por brocheta. Y como cada equipo tiene que presentar 18 brochetas, porque son 18 comensales, ¿cuántos pedazos de lomo usarán? 12 por grupo. No, ¿cómo pero 12? Cada brocheta... 36, por Dios. Por todo el mundo nos dice una cosa, después dice... La matemática está, pero Dios mío. Cada uno 6, se venía... No, cada uno 18. 36. Steve, es más o menos como lo de aquí. Yeah. Hey, más o menos como lo de aquí. Joaquín, así. Sí. A ver, así, no. Así. Ahí está. ¿Cuántos langostinos por brocheta? 2. Ya, gracias. Perfecto. Eso estábamos esperando, listo. Nada más. Listo, gracias. Salan sus lomitos y los colocan en un bowl. 12, 14, 15, 15. Falta todavía. Las ponen en un bowl, entonces. Después lo ponemos. Lo siguiente es preparar los vegetales. Los langostinos ya los tenemos limpios, así que no nos preocupamos por eso. Míralo cómo cocina. Yo pensé que solo emitía comentarios, degustaba. No, un trabajo fácil. Pero le mete la mano. Cebolla, papá. ¿Quién hace la cebolla? Yo. Un ratito, no. Yo lo voy a aderezar en un ratito. Quiero tener todos los cortes ya listos. No me han dejado tocar nada, oye. Sigo lavando platos más. Bacán. Le hemos quitado los extremos a la cebolla, la hemos partido a la mitad y le hemos quitado el corazón, a fin de quedarnos con algunas capas de cebolla que podamos maniobrar mejor y podamos cuadrar perfectamente. Esa es la basura, ¿ya? Sí. Jime. Ya vi. El corazón. Y de ahí vamos a solamente con los trozos grandes, bonitos. Yo, una vez más, gente, ya está. Y ahí vamos a hacer un polo que bien corto. Porque es una... la verdad es una locura. A mí cuando dicen vamos a hacer algo, me mandan a cortar. Sácale el corazón. Así es más fácil trabajar. Okay. 36 lomos. Todo esto es el corazón, hasta que quede esto. Luego cuadramos la cebolla. Este es tu ¿así? Guía. Esta es la guía, ¿no? Esta está bien. Esta es tu guía, listo. Este es tu guía. Acá tienes tu dedicate al hecho y voy a hacer los pimientos. Si son más anchitos, mejor. Ya. 2, 4, 6, 12, 24. Escúchame, son 12 nomás. No. Son 2 por palito. 32, me dice ahorita Yacomo. No, brother. Pero Yacomo ya ha dicho. Ya estamos, ya tenemos. 32 entre todos. Sí, obvio. 43 veces le he repetido lo mismo a Damián. Ha cortado 36 pedazos de lomo. Al pimiento también le vamos a cortar la cabeza, la cola, y luego vamos a hacer un corte al costado y vamos a ir quitando el corazón, ¿ok? Acá tengo trozos de carne si le sobra, chicos, si le falta. Acá tengo que me han sobrado. Tú vas al corazón, ¿no? Sí, el corazón hay que sacarlo. O sea, esto. Ajá. Les tiene que quedar algo parecido a esto. Intenta quitarle las venas. Cuidado con el cuchillo. Fíjate siempre a dónde va a terminar el cuchillo para tener control y no te vuelvas a cortar. Bueno, jurado Macías, sí, voy Jurado. A ir a entretener a nuestros comensales enamorados. Me parece una muy buena idea, señor Peláez. Haga doble brochetita para okay, su conductor esta vez le voy favorito. A guardar un poquito. Es el día no, del amor. No, me guarde un poquito. Doble está bien, brochetita dos brochetas para su conductor favorito. Así gracias, me gusta. Giacomo, jurado generoso. Jurado Macías. Sí. Para cada brochetita, un pedacito de cebolla y un pedacito de pimienta. Dos. ¿Dos de cada uno? Sí. Los langostinos ya tienen que estar... Espérate. Bowl. Yo traigo. La marinada va a definir el sabor que le vamos a dar a toda la preparación. Los ingredientes que van a colocar en la marinada, y confío en su buen criterio para definir las cantidades, son ajo, ají panca, comino, orégano, pimienta, sal y, muy importante, vinagre. ¿Cuáles son las cantidades? Necesitamos saber. Después hacemos un menjuje extraño y nos arruinamos todo el plato. Yo pensé que nos iban a decir, o sea, que nos dicen, ¿no? Tanto de tanto, ¿no? Al ojo. ¿Al ojo de quién? ¿A criterio de cuánto? Claro. Eso. Mis queridísimos comensales del amor, seguimos con los juegos aquí en el menú del amor del gran chef Famosos y tengo un nuevo kit de recetarios para la pareja que gane este juego. Esta vez jugaremos con dos parejas. ¿Quiénes quieren jugar? Muy bien, ustedes que están ahí al fondo y no he hablado mucho con ustedes, por favor, acérquense. Y ustedes también, por favor, vengan para acá. Muy bien. ¿Y estos que se fríen? ¿Qué pasa? Sí. Yo soy bajo de salaverria.
Ah, yo le pongo. Ya, yo pruebo, yo sí. Tiene que ser achorado, el lojón es de sí, sí, esto es achorado. Pimienta no tengo, pimienta no tengo, pimienta. Ya, ya le pusiste sal y pimienta en un bowl a la carne, ya le echaste sal sí, por todos lados. Sí, ya le eché sal por todos lados. ¿Bien? Juaco, ¿has cortado la cebolla ahí? Ahí, yo la corté. Ya le agarré el truco a la cebolla. Corta. Bien, este juego a mí me encanta. Se llama Adivina el ingrediente. Uno de los integrantes de la pareja deberá de ponerse esta vincha y en esta vincha nosotros le pondremos una tarjeta. Su pareja deberá de darle pistas para que esta persona adivine el ingrediente. La pareja que más ingredientes logre adivinar en 30 segundos se gana el premio. Una vez que han integrado bien los sabores, mezclan en la marinada el lomo que han preparado y los langostinos, que ustedes están con suerte porque ya los tienen listos. Son dos por brocheta. ¡Estamos listos! En sus marcas, listos. Adivinar 30 segundos corren a partir de ahora. Lo usas para cocinar, para freír un huevo. ¿Qué echas primero para freír? Aceite. Muy bien. Siguiente. Es una fruta roja, chiquita. ¿Manzana? No, chiquita, roja. Vamos, ya pasaron 10 segundos. Es una fruta chiquita. Fresa. Fresa, muy bien. Siguiente. Uy. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu plato favorito? Pollo a la brasa. Uy. Bueno, señor, vale pollo. Muy bien, adivinaron tres. Muy bien, felicitaciones. Siguiente pareja. Ponle más ajo. Mira lo que he hecho yo, vente. Comino. Recomendarles te falta comino un montón. ¿Cuánto vinagre le echo, Celo? Sí, cuidado con la sal, que el lomo ya tiene sal. Este, ¿cuánto vinagre? Está un poco salado. Échale. ¿Cuánto? Dime. Échale más. A ver, bien, Denis. ¿Eso qué estás haciendo tú? Yo estoy haciendo los rocotos. Sí, el arma secreta. Ay. ¿Qué fue? ¿Cortaste cebolla? Sí. Faltan 4 o 5. Faltan. Esto, Joaquín. ¡A adivinar! Ahí va. Le gusta Astri. Una plantita verde. Le gusta Astri. Muy bien. Muy bien. Ahí va, acércate, por favor, aquí. ¿Cómo se llama? Es una... Jugo. ¿What? No. Color este... Ah. 4, 3, 2, 1. ¿Refresco? No. Era vino. ¿Qué pasó, hermano? No te salían las pistas para el vino. No me salía. Vamos a empezar por cebolla. Porque la cebolla es un buen tope. Para que no se les estén deslizando los langostinos que bailan un poquito más ni la carne. Luego vamos a colocar un pimiento que vamos a intentar que sea del mismo tamaño. Bueno, fuerte aplauso para la pareja de 19 años. No ganaron, pero se llevan un recuerdo memorable por sus 19 años, señores. Mientras que nuestra pareja de los 8 meses ganó el kit de recetario, señores. Fuerte aplauso para ellos. Aquí los tienen. Muy bien, señores. En breves regresamos. Vamos a ver cómo le va a nuestros participantes en la cocina. Está rico. Okay. Orégano, le falta. ¿Le echaste orégano? Sí, le pongo más. Ya sacaron los palitos de la bolsa. Pero la carne ya tiene sal, me da miedo. No, ponle sal. Los palitos ya los sacamos. Sí, claro. ¿Está bien? Este está muy bien. Un golpe de orégano. Un golpe de orégano. Nada más. Muy poca marinada, ¿no? No. Faltan los langostinos todavía. Se marinan los langostinos, también se marinan. Claro, están perdiendo tiempo. Muy poquito. Ya, tranquilo, nosotros vamos a hacer la otra salsa. Quiero probar, aunque yo estoy segura que... Por favor. Pero ¿por qué no lo has marinado? Todavía no, recién lo estamos metiendo. Chef, ¿esto le saco? Sí. Lo blanco siempre amarga. Allá. En cada brocheta debería haber... 2 cebollas, 2 pimientos, 2 lomos y 2 langostinos intercalados y en ese orden. Sí, así, trata de doblarla y que entre así, mira, la próxima. Ese creo que está muy grande, ¿no? Sí, lo voy a cortar más. Oye, deberíamos abrir un restaurante, mira. Cebolla, pimiento, lomo, langostino. Tiene un nombre alucinante. A ver, dilo. La Bocílica. La Bocílica, porque es la voz, ¿me entiendes? La voz de la sílica. Del Vaticano. Marisol, le voy a meter... Estos son nuestros langostinos, los voy a meter acá. Sí. Toma, ¿quién le falta?
Dime. ¿Cómo es el orden? Acá está, mira. Cebolla, pimiento, lomo, langostino. Sí, Rodrigo, está bien. Listo. Encienden su hornilla, usen un fuego medio alto y coloquen aceite suficiente en una sartén. ¡Pasa, amigo! ¡Qué yo! Llegó el escudo humano. Claro, acá, llegó el escudo humano. Acá viniendo a... Oye, yo venía aquí a hablar con el Gabriel. Está muy tenso. No quiere hablar. Está tenso. ¿Por qué está tan tenso? Porque se le quema, Gabriel. ¡Se te quema, Gabriel! ¡Gabriel! Pasa. Bueno, me voy. Mejor me voy a hablar con Daniel y el Toyo, porque a Gabriel se le va a quemar algo y ahí me va a echar la culpa. No pasa nada acá. Aceite, ¿tiene aceite? Se está quemando ese sartén. ¿Por qué le han puesto sin aceite? Sácala. Cuidado que te quemes, pon acá. Ey, un ratito, Aguirre, por favor. Esto es cocinar. No estamos aquí, la vida no depende de la mía de nadie acá. ¿Ya? No es debido a muerte esto. Vamos a calmarnos un poquito. Damián, ¿qué ha pasado? ¿Te han separado el tuyo, hermano? Sí, la verdad que... Años de amistad separados. No, estaban un poquito revoltosos estos niños. Mira, cuando uno lo mandan en su casa, quiere venir a mandar acá. Claro, ese es el problema. ¿A quién prefieres? No, ¿a Denise y vos o al Toyo? No, a Denise, pues. ¿A Denise, en serio? Sí, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás peleado con el Toyo? No me he peleado, pero si quiere trabajar, solo que trabaje. Ah, quiere trabajar. O sea, a partir de ahora, tus cámaras indiscretas van a ser Damián y Denise. Es correcto, desde. Muy bien, me gusta. Y ahí acabamos. ¿Qué tal es trabajar con Marco y Jimena en lugar de estar conmigo? La verdad. Tú sabes que contigo me siento cómodo, pero con ellos menos estrés. A lo que quede marinada, le van a añadir un poquito de aceite. La van a remover bien, para que esté bien impregnada de aceite. Y luego van a añadirle esto encima para asegurarse de que la preparación tenga sabor. Muchachos, tienen que, ya, métele, súbele. Mira, tranquilo. Está libre acá, está limpio todo, libre no, para acá trabajar. Las voy a poner. Más que la carne, me preocupan los pimientos. Me faltan pimientos, por favor, y cebolla. Te voy a traer al otro lado. Míreme, chicos, soy feliz. Más limpio. Más fuego. Gabo, ayúdanos aquí. No, te vas a quemar. Pinza. Sal, Toyo, sal. Sal, Damián, dame la... ¿Dónde está la...? No, la pinza. La pinza, ahí está. Jurado Macías, hemos terminado, ¿eh? Sí, señor Peláez, hice dos más como pediste. ¡Qué maravilla! No, ¿puedo probar? Por supuesto. Gabo, ¿lo meto de nuevo o no? Haz lo que está haciendo él. Pero lo meto de nuevo. Sí, al toque, una pasadita nomás. ¿Cuánto tiempo cree usted que sería prudente para darle a nuestros participantes para que terminen? 3 minutos, señor Peláez. 3 minutos. Bueno, vamos a darle 3 minutos. Participantes, quedan 3 minutos, señores. 180 segundos. ¡Vamos! ¡Apúrense! Ya, se quemó ese. Ya sácalo. Los bordes nomás. Ahí tiene que quedar jugoso, está bien, no le quites todo. Ok, los bordes. Ya, relájate. Saca el aceite ya, porque se sigue cocinando. Le falta sal a la salsa, póngale un poquito. No, está bien. Allá. A la salsa le falta sal. No nos da el tiempo de meterle un ajicito rápido. No nos da el tiempo. No, pues, papá, esto está diferente, se va a ver todo lo medio, yo... entonces. Pero limpia abajo, Toyo, limpia. Participantes, colorín colorado, esto se ha terminado, señores, que nuestros comensales enamorados están ansiosos por probar estas deliciosas entradas. Va la cuenta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Manos atrás, señores. Manos atrás, se acabó. Bueno, mientras el maestro Bocchio se alista para empezar a preparar el segundo, nuestro equipo de producción llevará esas brochetas a nuestros comensales enamorados. ¡Bien ahí! Señores, nuestros comensales enamorados ya tienen las entradas en su mesa, señores. Tal y como lo he adelantado, esta noche ellos
decidirán el futuro de nuestros competidores en esta cocina. ¡Bien, señores! Eso, eso, eso. Hemos puesto un banderín rojo a un plato y un banderín azul al otro plato. Ustedes deberán de probar esa entrada, ver la presentación, el sabor, todos los detalles que ustedes consideren oportunos y después ustedes decidirán cuál de esas entradas les gusta más. ¿Estamos listos? Muy bien, en sus marcas, listos a probar, señores. ¿Ya tienen favorito? Muy bien, a ver. Ustedes me van a decir así si es su favorito. Y así si no es su favorito. Yo voy a decir a la cuenta de tres el equipo y ustedes me van a decir así o así. Muy bien. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Equipo rojo! Muy bien, tremendo, ese es el favorito. Bien, 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 señores, bien, bien, bien. Estoy segura que a todos los chefcitos les va a encantar nuestra brocheta. Mi amor, todo lo que tú tocas es delicioso. Ojalá voten por nosotros, ¿no? Tiene que ser. 19 años de casados, ¿están disfrutando de esta celebración? Excelentemente. Excelentemente, ya probaron ambas brochetas, no han probado casi nada. No, sí, sí, hemos comido. ¿Pero qué han comido? ¿Qué han comido? No veo, no... Acá hemos comido ya la parte de la carnecita, sí. Pero sí hemos ya... ¿Y qué pasó con el equipo azul? ¿También? ¿No te inspira confianza o qué? Bueno, la verdad que sí se nota una diferencia, porque esto se nota como que la marinada está un poquito más... Se nota más jugosita. ¡Ah, caramba! Sí, en el de acá está un poco... Lo vemos un poco seco. Creo que hemos coincidido. Un poco seco, Dios mío. Le siento con mayor contundencia en el sabor. Caramba, o sea que hasta ahora para ustedes es el equipo rojo. Rojo, definitivamente. ¿Ustedes cómo lo ven? Delicioso, ¿eh? Delicioso, las dos. Para mí, el azul está un poco más rico que el rojo. ¿El azul? ¿Y para ti? También el azul. También, muy bien. Aquí tenemos una pareja que apoya al equipo azul. Qué locura, ¿eh? Las opiniones están divididas esta noche. ¿Qué tal ha estado eso? Rico, pero voy por el azul. Ah, tú también vas por el azul. Bien, bien, bien. ¿Y tú? No, yo voy por el rojo. Uy, 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 opiniones divididas. Bueno, señores, las opiniones están divididas aquí entre nuestros comensales enamorados. Vamos a ver cómo les va a nuestros participantes en la cocina. Buena suerte. Que voten por nosotros. Yo ¿no? no sé qué pensar, porque esto es muy difícil, porque yo pensé que iban a escoger el jurado, bueno, ¿no? Sí, claro. Y ahora que nos dicen que va a escoger el público, es como que es un albur. O sea, no sabes qué te va a pasar, así ni es. A quién van a escoger. Solamente y ya no depende. Esperemos que de verdad escojan al mejor. No, y no depende además de quién haya cocinado mejor, con todo respeto. Con todo respeto. Queridos participantes, les cuento que nuestros comensales enamorados ya probaron sus entradas, ya las degustaron, las saborearon y también las han puntuado, señores. Eso quiere decir que ya hay un equipo que lleva la delantera. Pero les recuerdo que el resultado final que nos dirá cuál será el equipo que seguirá avanzando en esta competencia y cuál será el equipo que irá completo a la temida noche de sentencia, será el resultado de la sumatoria de los tres platos, es decir, la entrada, el segundo y el postre. Lo único que nos queda preparar es el segundo, señores. El maestro Bocchio ya está listo para preparar el plato de fondo. Redondos te trae la línea de cerdo duro. Exquisita carne marmoleada gracias a su mayor índice de grasa intramuscular, que la hace más jugosa, suave y deliciosa. De cocción rápida y con una amplia variedad de cortes, ideales para preparar en la parrilla, cilindro o caja china. Para obtener el punto de sal ideal, recuerda marinar tu corte en salmuera previo a su cocción. Lúcete y sorprende a tu familia y amigos este verano. Redondos, somos lo que comemos.
Maestro Bocchio, ¿qué va a preparar el día de hoy? Muy bien, participantes. Lo que vamos a hacer de plato de fondo es un trigoto, que es como un risotto, pero con trigo, utilizando crema de leche en esta oportunidad, y un cerdo, una bondiola de cerdo, que es el cuello de cerdo, parecido a un adobo, pero con algunos otros elementos diferentes. Adobada le vamos a llamar. Entonces va a ser una bondiola de cerdo adobada con un trigoto. ¡Hala! Trigoto, trigoto, ¿a qué te suena? A trigo con oto. Claro. ¡Qué delicia, qué maravilla, señor! Maestro Bocchio, ¿estamos listos? ¡Listos! Participantes, ¿estamos listos? ¡Listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A trigotear! Muy bien, participantes. Nos vamos a tomar 2 minutitos para ver los insumos que tenemos en la mesa y entender hacia dónde estamos yendo. Lo primero que vamos a hacer es hacer el adobo de la bondiola. Tenemos en sus estaciones bondiolas. Cada una de sus islas tiene que servir 3 platos para el adobo. Lo primero que vamos a hacer es cogemos la bolsita de la bondiola, que es el cuello del cerdo, la abrimos con cuidado, desechamos esto, retiramos la bondiola. Y de acá podemos sacar unos 6 cortes, más o menos. Pondremos la carne en la tabla y cortaremos en unos 6 pedazos o 4 pedazos, dependiendo de ustedes. ¿Se le quita la grasa? ¿Se le quita la grasa? Se deja. No. Chicos, que sean uniformes, que sean parejos los cortes. Muy bien. Tenemos 4 cortes, los separamos. 4 o 6. Depende de ustedes, 4 o 6. La cosa es que sea contundente. 6, chicos, 6, ¿ya? Sacamos 4 acá. No, 6, es que han cortado al revés. 6, escúchame. Muy bien, participantes, ahora la segunda parte importante. Vamos a hacer una marinada para este adobo. En un bowl limpio pondremos un par de cucharadas de ají panca. Sal. Aguanta. Pasta de ajo. Una cucharada completa de pasta de ajo. Un golpecito de aceite de achiote. Una nadita. ¿Cuánto? Un chorrito. Ya como está corriendo, pero... No puedo apuntar nada, amigo. Comino. Un poco de pimienta negra. Abundante chicha de jora. Va a ser parte del mojamiento de cocción de este adobo. ¡Muevan la chicha de jora! ¡Muévala! Probamos y luego vamos a agregar un último ingrediente, que es la Big Cola. Yo le pongo esto, tú andas a probarles a ellas. Chicos, la Big Cola se caracteriza por su sabor y textura deliciosa, que les ayudará a que el dulzor quede perfecto en esta receta. Yo le echaría la mitad de la botella. La mitad. ¿Qué tal? Mira ese truquito, no me lo sabía, ahora lo podemos hacer en casa. De todas maneras, ¿verdad? La próxima vez que cocinemos, le ponemos su bicola. De todas maneras. Levanta, a ver. Y ahí nomás. Una hojita de laurel también ahí adentro. Ya, la mitad de la botella. La carne que hemos cortado la pondremos en la marinada. No se salpimenta, ¿no? No. Para el aderezo de risotto necesitamos una cebolla blanca cortada en brunoise. ¿Pero qué tipo de corte? Brunoise. Bacán. Cortes en cuadraditos finos. Cuadraditos finos. Para aderezar. Brunoise. ¿Qué significa? Brunoise. Sí, bueno, ahí aprenderemos. Brunoise. No, ni idea. Nunca he escuchado. Toma. ¿Lo haces tú? Sí. La cebolla finita, eso está muy bien, pero no se corta así. Escúchame, pones tu mano así. Eso es lo que le digo, se está cortando. Claro, te vas a volar en cualquier momento, te vuelas una uña. Gabriel, ya como picó 3 cebollas, ya. ¿Qué pasó, Gabriel? Nada, no pasó nada. No pasó nada. Ahora vamos a prender esta cacerola. Prendemos el fuego de esta cacerola, fuego medio, medio bajo. ¿Cuál? Levántala, no se ve, por favor. Esta. Ya. Fuego medio, medio bajo y agregamos aceite de oliva. En ese aceite de oliva vamos a sudar la brunoise de cebolla blanca.
Denise, ¿cómo vas con la cebolla? Muy bien, ya casi terminando. ¿Cómo que terminando? Si recién vas media cebolla. No, ya has picado uno. Como tres cebollas. Ah, ya uno. Entera, ¿qué pasa? ¿Cuál es la meta de aquí de picado de cebolla? Ya estamos, ya. Ya está. Vamos. Esa es la forma técnica de hacerlo. Yo he visto todo el canal de Giacomo Bocchio. Yo también. Él no lo sabe aún, pero soy su alumno. Ah, ya vamos. Nah, explica bien, pero está muy rápido. Parece que le han puesto así y velocidad por dos. Así esa de WhatsApp que habla rapidísimo. Ya como ya puede bajarle un cambio, hermano. Prendemos la olla a presión y le echamos aceite vegetal. Una película de aceite vegetal para dorar ese chanchito que está en la marinada. ¿Cuánto aceite en la olla de presión? Celis, ven. Nuestros chanchitos. Quitamos el exceso de marinada y empezamos a sellar. Carolina, ¿qué estás haciendo? Allá, muy bien, muy bien. Pensé que ibas a incendiar la cocina del gran chef famoso. Podría hacerlo. ¿Por qué? Muy bien, muy bien. Gracias por compartir con nosotros tus pensamientos piromaníacos. Una vez que la cebolla empieza a sudar, vamos a agregar un poco, una buena cucharada de pasta de ajo. ¿Dónde el ajo? A la cebolla. Un aderezo, Damián. Voy. Oído. Muy bien. Oye, ¿con quién se ha chorado ya? Como escuché que metió una ladrada y dije, uy, aguanta. Sí, pero con nosotros no fue. No, porque a mí no me miraba. Yo creo que ha sido con Gabriela, mucha pregunta. No, sí, por eso. Ya, una vez que está cocida la cebolla y el ajo en el aceite de oliva, agregamos una cucharada de ají panca. Primero el ajo. ¿Cuánto? ¿Una cucharada? Una cucharada. Ya, suficiente. Que se cocine y después una cucharada. Bueno, porque el ajo se pega. Unas dos cucharadas de pasta de ají amarillo. ¿De mirasol? Amarillo. Ah. ¿Ya está chiquitita? No tanto. Sí, está en la Está bien, ya, perfecto. Ya, listo. Echa, al toque, por favor. Necesitamos cebolla ya. Pero la cáscara no, la cáscara no. Acá hay más cebolla. Ya, dame más. Ahí. Sí. No puedo, escúchame, no puedo porque es demasiado. O sea, estoy. No puedo, no, yo no puedo estar viendo la sazón de las escuchar a Giacomo y escucharlo. Y correr porque me dicen, Celine, ayuda aquí, Celine, ayuda allá. O sea, ¿cómo? No, ¿cómo dividir no me puedo tanto, partir en tres y escuchar a Giacomo. No lo escucho. Está dorando todavía. No. Todavía no puedo echar el ajo. Mi cebolla tiene que estar bien dorada y la acabo de poner. O sea, que paciencia. Está bien, está bien. Creo que bajas un poco el fuego. Sí, el fuego hay que bajarlo. Sacamos el cerdo de la olla a presión. Y ahí vamos a marchar un aderezo. ¿Ya está rápido? Celine, por favor, Celine. Ya voy. No, ven de una vez. Vamos a mojar ambas cosas. Con fondo de verduras mojaremos el aderezo de cebolla, ajo y ají para que se cocine esa cebolla. Y con el fondo de carne mojamos la olla a presión. Solo un poquito de fondo para levantar el dorado de la olla. El aderezo de cebolla, ajo y... Vamos a agregar los cortes de cerdo. Eso hay que sellarlo nomás, ¿no? Sí, por eso. Yo le he dicho a Celine que ya está. Yo también creo que ya está. A ver, ayúdame, porque se me va a quemar la cebolla. Ya, ¿con qué sácalo, te ayudo? Si ya está, lo sacas acá. No, ya se quema. Agarra con pinza nomás y saca la pieza y ponla acá. Súbeme el fuego acá, súbeme el fuego ahorita. Marinada a la olla a presión. Ya, mándale. Vino blanco, ¿y echaron? Ya, como... Sí. Ajo, cebolla, en la olla a presión, ¿qué más? En la olla a presión no va cebolla en brunoasa. La cebolla es en el otro, la cebolla blanca es en la del risotto. Dos cebollas moradas peladas. Y la vamos a cortar en ocho. Es que esto no está sellando. En esa olla, con esta como sopa naranja que tenemos acá adentro, la vamos a sembrar con la cebolla en gajos grandes. Después, un ratito, después de dorar el chancho, ¿qué pongo? Acá, ajo.
ajo, doras un poquito ese ajo, vuelve el cerdo con toda su marinada. Ah, ok. Y un poco de fondo de carne también. Ya, ajo. Tengo un problema, Celín. No, ven acá. Se ha quemado la olla, ¿qué hacemos? Enjuágala y la No, es que esto, el aceite sí sirve. Acá con echamos, esto, acá. No hay, no hay un culpable. Escúchame. Solucionemos. Estoy... Ayúdame tú, porque yo no sé sacar me esta vaina. Me he ido vaina. Y voy y vengo. No, estoy hecha una loca. Es que loca. Yo dije que ya estaba el cerdo, ya está. Que hay que cocinar más. Todo bien. Importa. Solucionemos. Saca tú lo quemado porque yo no sé. Dame caldo. Acá está el caldo que va para esto. ¿Es ese? Es el único caldo que hay. Acá hay otro caldo. Ahora respira. Y ahora vamos a cerrar esa olla a presión y vamos 15 minutos. Eso me gusta. Ese pasito me gusta. Seguimos jugando aquí en el menú del amor, señores. Fuerte aplauso. Porque ahora tenemos dos parejas, señores. Y vamos a jugar un juego que a mí me encanta, señores. La pareja que gane este juego se llevará un kit de recetarios del gran chef famosos. Eso. Ahora vamos a ver qué tanto se conocen estas parejas. Por favor, todos agarren una pizarra y un plumón. Les vamos a hacer 5 preguntas. Y la pareja que logre responder la mayor cantidad de preguntas correctas será la ganadora. Espalda con espalda, por favor. Espalda con espalda. Sostengan su pizarra y sostengan su plumón. Primera pregunta. ¿Cuál es el color favorito de ella? 1, 2, 3. ¡Uy, rosado, lila, azul! Muy bien, punto para la pareja de mi izquierda. Muy bien. Pues espera, papá, vamos a sacarle esta quemadera, ¿ya? Espérate, papá. Échale caldo. Marisol, la cebolla va acá, ¿correcto? Sí, pero no sé en qué orden, porque dictó todo lo que había que poner, el vino, todo, y yo no escuché nada. Acá teníamos que meterle el aderezo, ¿no? Ahí voy. Primero saco. Agregamos sal. ¿A qué? Al aderezo del trigoto. Segunda pregunta. En la temporada del Gran Chef Famosos por dos, tenemos varias duplas. ¿Cuál es la dupla favorita de él? Muy bien. A ver, a la cámara. A la cuenta de tres. 1, 2, 3. Oh. Damián el Toyo, las hermanas Aguirre. Muy bien, punto para los dos. Vamos 2-1, señores. ¿Qué prefiere ella? ¿Invierno o verano? ¿Estamos listos? A ver, a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Verano, invierno, dijo. Verano. 3 puntos contra 1 punto, señores. Bueno, se acabó para ustedes. Muchísimas gracias por participar. Y ustedes se han ganado un kit de recetarios del Gran Chef Famosos. Tremendo. Felicitaciones. Ahí lo tienen. Qué bien se conocen, ¿eh? Qué mal se conocen, señores. Tienen que trabajar en esa relación, conocerse un poco más. Vamos, señores. Jueguen esto en casa, por favor, ¿eh? Por favor. Ahora sí, vamos a la cocina a ver cómo van nuestros participantes. Chicos, se ha complicado un poco la receta. Tienen que prestar más atención. No es tan fácil como las anteriores. Un poquito de... Presten atención. Agregamos el trigo en el aderezo que ha sido fortificado con vino blanco. Ay, mi madre, yo ni siquiera he terminado el otro, por Dios santo. ¿Sabes qué? Creo que le falta un poquito de juguete. Sí, sí, ¿qué tal sí. Si jugamos con un poquito de caldo? Sí, claro. Sí, algo. Has hecho los 3 potes de... Me quemé. Señores, a ver, presten atención un segundo. En el caso del trigoto, ya está prácticamente listo. Lo único que me falta es agregar queso, crema de leche y culantro picado. Y se acabó. Mírenlo para que les quede así. Sí, ¿le pusiste su laurel? Sí, ya tiene.
Ya. Le falta sal esto, ¿eh? Le falta no, sal, Pancho, tú qué sabes. Pero vamos a echarle... Vamos al a echarle... último es todo. También, papá, la crema de leche le va a bajar al sal. Al último. Es la crema de leche, el queso y... No voy a abrir nunca un restaurante contigo. No, eso es lo único que te digo. ¿Qué? ¿A mí? ¿Qué pasa? Aguanta, aguanta, ¿no? Aguanta, 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 aguanta. A mí no me vienes a comer nada. A mí no me vienes. Yo te estoy diciendo, ¿qué le pasa? ¿Te quieres venir acá a decirme cómo se hacen las cosas? Cosa de locos. ¿Estás loco, no? Por favor. Se ha reunido. ¿Ya tiene el vino blanco esto de acá? Sí, ya tiene todo. ¿Ya tiene el vino blanco? Echa el trigo. No, vino blanco no. Vino blanco es reducir para que se vaya el alcohol. Vino blanco es reducir y echas el trigo. Una hojita de laurel le vendría bien. Gracias. Vaya picando a alguien culantro, porque eso se acaba con culantro, crema y queso. Sí, a ver, prueba, prueba, prueba. Ya, eso para que eso es bastante, ¿verdad? Para el trigoto es demasiado. ¿Para el trigoto es demasiado? Saca un par de cucharadas a un bol y tira tu trigo ahí adentro. Ya. Un secretito de la abuela. Allá. Un secretito de la abuela. Ah, sí, sí, he visto eso. Ya. Está bueno, pero podría tener un golpe más de aderezo. ¿Vino blanco le echaste? Sí. ¿Vino blanco? ¿Vino blanco? Sí, sí. ¿Le puedo echar aquí encima? Sí, sabe a trigo. Falta sabor a aderezo. ¿Y el trigo? ¡No! Está bueno, ya. Ya, caldito, caldito. No, sácalo, sácalo, ¿sí? Está bien, ¿por qué vas a...? Ya le echaste. Una hoja de laurel le tienen que echar, Marisol. Hazlo, supervisa ya, que yo estoy bien. ¿A Carolina? Sí. Laurel, la base de... Está muy bueno. En un toque van a agregar crema de leche, da un hervor, apagan el queso, culantro y se acabó. Y de mantequilla. Si quieres le pones, pero si está muy grasoso ya no. Pues. ¿Y culantro? Está bueno. No, un poco más. ¿Cuánto? No. Cuidado los cuchillos. Vamos muy bien, Gabo. Vamos muy bien, estamos a tiempo. Todo está funcionando muy bien, huele rico. Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos. Corte chifoná. Chifoná, chifoná. La vida es un chifoná. Esto huele, pero como los dioses. ¡Está que quema! Esto está que quema. No, esto es una... Que no se pegue, chicos, al centro, mirando. Que no se pegue. La violencia nunca es buena, así que no se pegue, chicos, en su casa, para todos los niños que nos ven. Quiero que se den cuenta cómo trabaja este equipo. Es un reloj suizo. Totalmente. Alineado, no estamos peleando, más bien nos damos la mano. Este equipo tiene oficio. Tiene oficio. Tiene oficio. Hay calidad, hay calidad. Es como en el teatro, hay que apoyarse siempre. Bueno, ahí sabor acá, les deseo mucha suerte. Gracias, bueno, hay que combinar ustedes. Porque... ¡Bien ahí! ¡Masilla! ¡Masilla! ¡Esa me gustó! ¡Masilla! ¡Pablo! ¡Mezclemos tres! ¡Suerte! ¡Pablo! El vino era para cocinar. Pero ya usamos casi la mayoría. Pablo, el vino es para cocinar. Sí, pero lo que pasa es que ya echamos suficiente y hay una cosa en el Perú que a nadie le gusta como desperdiciar. ¿Puedo abrir la olla de presión? ¡No! Salud. Salud. Gabriel, está más estresado. Que se estresen nosotros. Por favor, Gabriel. Tomando todo el vino. ¿Sabes qué se quema? Espera, te voy a poner... ¿Cuánto vas a meterle? Leche. Tranquilo, vamos a ir probando. Tranquilo, tú no te metas, Rodrigo. Si tú no sabes cocinar, no te metas. ¿No? ¿Me quiere? No me quiere. Mi crema de leche está toda cochina. No me quiere. De caldo, sí. No me quiere, gente. El blanco, ¿ya? Perdón. Sí. Esto fuera el fuego, porque si no se te corta. ¿Fuego corto? ¿Menos? O sea, la crema se corta si le echas en el fuego. Ya. Baja el fuego, baja el fuego. Ya. No le eches. Ya se apagó, se te apagó. Ya apagó, ya. Ya, abrimos, liberamos la presión de la olla a presión. Ya pasaron 15 minutos, no sé. A mí ya me pasaron 15 minutos. Habrá presión. Cuidado. Rodrigo, ¿cómo vas? Ahí estoy mezclando. El fuego me preocupa. No sé si es que está bien o está mal. Siento que esto está muy suelto todavía. Tienes que evaporar mucho líquido. ¿Le subo más el fueguito? Pues este es una sopa. Debería ser un risotto. Uh-huh. Solamente que de trigo. Sí, pero ahí lo secamos un poquito. Sí, las chicas saben. Le pasamos unos pañitos, así. Sí. Papel toalla, ya secamos. Ya. No va a estar tan húmedo. Gabo, ¿cuándo se le echa el culantro y al final? O sea, al final. Eso ya está, apagado. Lo apago. Sí, apágalo. Está apagado. ¿Cómo que está apagado? Está apagado. Me volví a quemar. Pero ya me había quemado una vez y por... agarro de nuevo y me quemo más. No friegues. Me quemé horrible. Marisol, todo está bajo control. ¿Segura? ¿No está medio soposo, medio que muy aguado? Se seca, amigo. Se seca. Yo tranquilo. Muy bien, muy bien. ¿Me puedo llevar un poco de quesito para el camino? No. Ya entraste a la cocina tacaña. ¿Por qué? ¿Por qué?
que la crema reduzca a la mitad. ¿Ya? Austin, ¿qué había hecho Carolina mal ahí? Un corte brunoise en vez de un chiffonade. Ay. ¿Cuál es la diferencia, Austin? Bueno, el tipo de corte. El brunoise es 2 centímetros por 1 milímetro. Ah, caramba. ¿Por qué sabes eso? Porque veo las cosas que sube mi maestro y mi mentor, Giacomo Bocchio. Ah, caramba. Muy bien. Okay. ¿Está bien? Oye, suave. Está saliendo Gasparín. ¡Alabino! Por favor, cumple un deseo. ¡Hazme ganar esa olla de oro! No, que pasemos nomás hoy día. Las tres ollas están en la misma presión. Y, Celín, acá creo que mezclamos ese con ese porque a ese le falta caldo. Sí. Ya, ven. Este risotto es un caldo, una sopa. Sí, es una sopa. Esto no es un trigoto, ni un risotto, ni nada. ¿Qué hacemos? Lo mezclamos con el de adelante que está más seco. Perfecto. ¿Estás segura de eso? Está segurísima, porque si no, esto nunca se va a secar. Hace un rato estaba segura de que... Hasta que el mío estaba bravazo, Melón. No te preocupes, eso también está... En una sartén vamos a reducir un poco el líquido de la olla a presión. Entonces, en una sartén limpia, caliente... ¿Cómo están mis comensales enamorados? Bien templados, o sea, no estoy haciendo tonterías. ¿Qué les prometes? ¿Qué les prometes a los comensales que van enamorados? A comer muy rico, excelente. Está... Lo hemos hecho con mucho amor por ustedes. Bien. Y con mucho swing, un bailecito y me voy. Vamos, sí se puede decir. Vamos. El risotto que está caliente, ahora lleva el queso. ¿El queso qué? ¿El parmesano? Está bueno. Agreguen la mantequilla si creen que le hace falta brillo. Si ya pusieron suficiente grasa, no la pongan. Para meterle brillo. Para meterle su brillito. Sigan nomás ahí, amiguita. Este es para que nos respeten a los palados. Nosotros venimos haciendo las cosas bien. Alonso Cano, háblame de tu experiencia hoy día, hermano. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has vivido esta preparación aquí en la cocina del gran chef famoso? ¿Cómo va la cosa? Mira, ya como me dijo que sube el chancho, en general estoy sudando yo. No. Van a servir en un plato sombrero. Escucha, Alonso, ya. Si no, después no te quejes. Van a servir en un plato sombrero. Todos los platos de su equipo tienen que ser iguales. O así, o de colores, o blancos. Ustedes deciden, pero sombrero hondo. Esto no sirve, chicos, compañeros, sombrero. Ahí está. Dale. Tú eras con Gabriel era tu dupla. Gabriel. Para que Gabriel, vean que Gabriel me necesita, amigo. Gabriel, o sea, y no Pablo. Es que... Gabriel, claro. Y Pablo, amigos para siempre. No, Gabriel y Pablo. Pablo me dijo, no aguanto a Gabriel, compadre. Y ahora me voy es contigo. Pablo y Damián. No. Damián y Pablo. No, me vuelvo loco, hermano. Pablo. Acá en esta cocina los únicos calvos somos nosotros. Nada de que Gabriel Calvo. Acá somos los calvitos del sabor. Punto. Y ahora que estamos solos, ¿quién manda? ¿Damián o Gabriel? Yo mando. Tengo que calmarnos a los dos. Qué bien cocinas, ¿ah? ¿Eh? Me caen mal los de allá, me caen muy mal. No lo veo. No se ensucia. Ya, levanta. Saca. Listo, ya está. Ahora vamos a servir. ¿Ya acabaron? ¡Vamos! ¡Tres platitos nomás! ¿Están aprobados estos platos? Sí. Al costado, yo diría. Póngalo al bien. Costado hay que poner el chancho. Ponla. De frente, haz. Ya. ¡Participantes! ¡Minuto final, señores! Emplatar, que el tiempo se va a acabar y nuestro jurado no los va a esperar. Y el jurado Macías, toda mi olla no se va a terminar. ¡Vamos! Un poquito, Peláez. ¡Dense prisa! Pintaza. Dos pedazos de chancho voy a poner por plato. La cumbia linda del amor. Está buenazo, flaco. Sí. Porque no sirvan tanto, que sean recontramaleados. ¿Queso, ya, los rayos? Sí. No manches. No importa. Límpialo yo. Pero tiene que ser plato generoso. Una hojita, dos hojitas acá. Ya, un poquito.
Bien, señores, colorín colorado, esto se ha terminado. Va la cuenta. 10. Apaga 9. Ese fuego, por favor. Voy. 7. Voy. 6. 5. 4. 3. Bien, muchachos. Bien. Manos atrás. Bien, participante, fuerte aplauso para ustedes, señores. Tremendo trabajo el que acaban de hacer, ¿eh? De verdad. La cocina huele bien, señores. Nada se ha quemado, por lo menos a primera vista, nada se ha quemado, ¿eh? Tremendo. Y pido un fuerte aplauso para nuestro jurado. Nuestros tres jurados, señores. Cuando decía nuestro jurado, hablaba de los tres jurados de Giacomo Bocchio, Nelly Rosinelli y el jurado Macías, que se han lucido esta noche. Espero que ustedes también se hayan lucido, señores, y que nuestros comensales enamorados que están ansiosos por probar esas deliciosas obras de arte culinarias, pues tengan un banquete a la altura de lo que esta noche se merece. Ahora sí, señores, momento de que nuestros comensales enamorados prueben esos platos. ¡Buena suerte a todos! Si quieres que tus hijos lleguen renovados en este regreso a clases, las plastilinas Jumbo XL de Faber-Castell vienen con una nueva fórmula que las hace más suaves, fáciles de modelar y no se desmoronan ni se pegan. Son ideales para el mezclado de colores y están disponibles en tres presentaciones: estándar, neón y pastel. Ya lo sabes, búscalas ya. Faber-Castell, tu compañía para toda la vida. Eso me gusta. Aquí ya todos nuestros comensales enamorados están felices porque ya llegó el plato de fondo, señores. Bien, señores, cuando estén listos a comer, señores. Vamos a ver cómo degustan nuestros comensales enamorados los platos de nuestros participantes. Como ven, a un plato le hemos puesto un banderín rojo y al otro plato le hemos puesto un banderín azul. Ellos no saben a qué grupo pertenece cada banderín. Después de probar los platos, tendrán que decir cuál les ha gustado más y el equipo que tenga más votos será el equipo ganador. ¿La presentación? Me atrevo a decir que nuestra presentación está más cuidadita. Yo también creo. Espero el público asistente sepa apreciarla. Parece que aquí a mi amigo el de marrón le ha parecido muy salado el plato que está comiendo. Ahora va a probar el otro. Ojalá que el otro no le parezca más salado todavía. Pero ¿sabes cuál es el problema? La gente está salivando. No, ¿por qué mueven la cabeza? Bueno, porque... Hacen así, no. Ni siquiera han probado y están haciendo... Dicen, no. ¿Esto lo ha preparado, Damián? No, Uy. No sea. No les veo muchas caras de placer. Normalmente cuando uno come algo rico es como... ¿Qué tal está eso? A ver, comí y está rico o no. A ver, quiero ver la cara natural de ustedes cuando coman un bocado de su plato. A la cuenta de tres. Cara, o sea, si les gusta, ¿no? Como cara que les gusta. Quiero ver la reacción natural, señores. A ver, la reacción natural de ella. Y la reacción natural de él. Uy, más o menos, Dios mío. Bueno, vamos a seguir viendo las caras de nuestros comensales. No. Muy salado. Le falta sabor, le falta amor al trigo. Está bien rico, ¿ah? Sí. A mí me ha gustado. El de Damián también está bien rico. Sí, yo que como así bien bajo en sal y, bueno, y no puedo comer ají, para mí está picante, pero se siente bien sabroso. Además, nunca había comido un trigoto o un risotto con ají panca, o sea, medio criollado, y la verdad que quedó bien rico. Bueno, mis queridísimos comensales enamorados,
Espero que hayan disfrutado de estos platos de fondo y que hayan dejado un poquito de espacio, porque luego de la votación que están a punto de hacer sobre estos platos de fondo, viene el postre, señores. Miren esa cara de felicidad. Miren esa cara de felicidad. Yo creo que están disfrutando de este banquete. ¿Ustedes qué creen? Bueno, señores, ¡a votar! Con fe, con fe. Con fe, escúchame. Lo hemos probado y está demasiado sabroso. Han venido los del otro equipo a probar ahorita lo que quedó en la olla y les ha parecido espectacular. Así, o sea, que tenemos que ganar. Sí, obvio. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Lo de acá, lo de acá! Bueno, llegó el momento más bonito de la noche, señores. El momento del postre. Eso, eso, eso. ¿Están listos para el postre? Sí. Muy bien, señores, a comer esos postres. Me da la sensación de que en general nuestros comensales enamorados le tienen bastante fe al postre. ¿Ustedes qué creen? Los he visto como más contentos, más felices, con más ganas de comer que con la entrada y el segundo. Ojalá que no se lleven ninguna decepción. Bueno, el postre todos los han hecho igualito. Creo que lo de crumble, ¿no? Eso que dijo era el lo más... El crumble para puede que no se ser te la diferencia, ¿no? Si estaba... Como Nelly dijo que lo chequeáramos cada cuatro y para estaba ahí no todo se... el tiempo sí, chequeando. Sí, yo también. Estaba chequeando a cada rato, pero cada dos rico. Minutos. Bueno, mis queridísimos comensales enamorados, es momento de votar por el postre. Voten con sabiduría, señores, porque en sus manos está el futuro de nuestros participantes en esta cocina. Buena suerte. Que los dioses de la gastronomía los iluminen. Buena suerte. Nos salvamos, por favor. Por favor, por favor, favor, por favor. Mucha sentencia. Porque este grupo en el que estamos, todos la rompen. Mucho, y yo sí les tengo miedo. Necesito la suerte. En Latina queremos que nuestros chefcitos disfruten de sus vacaciones junto al kit infantil del Gran Chef Famoso. El recetario perfecto para este verano con recetas fáciles de preparar. Hojas para colorear y un mandil para que los más pequeños se diviertan en casa o con sus amigos y den sus primeros pasos en el mundo culinario. Aprovecha el 20% de descuento, cómpralo ya escaneando el código QR o ingresando a latina.p, porque ahora los más pequeños de la casa también podrán ser un gran chef. En Latina, queremos que nuestros chefcitos disfruten de sus vacaciones junto al kit infantil del Gran Chef Famosos. El recetario perfecto para este verano, con recetas fáciles de preparar, hojas para colorear y un mandil para que los más pequeños se diviertan en casa o con sus amigos y den sus primeros pasos en el mundo culinario. Aprovecha el 20% de descuento. Cómpralo ya escaneando el código QR o ingresando a latina.pe, porque ahora los más pequeños de la casa también podrán ser un gran chef. Ocurren tantos incidentes en la cocina que nuestros participantes siempre tienen a la mano el nuevo papel toalla Nova Ultra, que con sus hojas más absorbentes y gruesas limpian todos los derrames en una sola pasada. Si buscas un papel toalla con máxima absorción, no la pienses más y prueba el nuevo papel toalla Nova Ultra. Absorbe más, gasta menos. Si
eres de los que dice, mejor después, no, gracias, paso, entonces este mensaje es para ti. Te retamos a probar cosas nuevas y dejarte sorprender. Así como lo escuchas, atrévete a refrescarte con el delicioso sabor de Big Cola. Porque lo bueno empieza cuando decides probar. Destapa una Big Cola porque no sabes lo que te pierdes. ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! Bueno, queridísimos comensales enamorados, les cuento que después de que ustedes han probado la entrada, el plato de fondo y el postre, la información ha sido tabulada y tengo en este sobre un banderín que corresponde al equipo que ha ganado y que seguirá avanzando en esta competencia. Antes de conocer cuál es el banderín que tenemos aquí adentro de este sobre, quiero que en primer lugar recibamos con un fuerte aplauso a quienes han dirigido esta operación, señores. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a los guardianes, los paladines, los señores de esta cocina, nuestros queridos jurados. Fuerte aplauso para Javier Macías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio. Y ahora sí, señores, queridos jurados, muchísimas gracias. La verdad que esta ha sido una gran noche. Se han lucido, ¿eh? Tuve la oportunidad de probar un poquito de lo que cocinó cada uno. Y Dios mío, qué banquete. Lástima que ustedes no pudieron probarlo de ellos, sino que tuvieron que probarlo de los participantes. Pero espero que haya estado igual de rico, porque ellos han sido los que han dirigido la operación. Por eso, nuevamente, fuerte aplauso para ellos. Y ahora sí, señores, recibamos con un fuerte aplauso también en esta cocina a quienes han sido los responsables de que no falte comida en sus mesas esta noche. A quienes espero hayan sido los responsables de que esta haya sido, tal y como dijimos al principio, la mejor cita de sus vidas. Eso, eso. Ese es el entusiasmo que necesito. Fuerte aplauso para nuestros queridísimos participantes de la temporada del Gran Chef Famosos por dos. Fuerte aplauso. Bravo. Bravo. Bravísimo. Bravo, bravo. Tenemos a las hermanas Aguirre, los hermanos Cano, Rodrigo Sánchez Patiño y Joaquín Escobar, Steve Austin Palao, Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo, Damián y El Toyo, Pancho Cabero y Jimena Díaz, Denis Divos y Marcos Zunino. Bien, queridos comensales enamorados, queridos participantes, queridos jurados, teníamos dos equipos. A un equipo se le asignó el banderín rojo y al otro equipo se le asignó el banderín azul. Momento de saber cuál era cuál. Banderín rojo, señores. El equipo de Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, señores. Aquí les hago entrega de sus banderines rojos para que no se olviden jamás de este momento memorable. Claro, claro. Muy bien. Y ustedes eran el equipo azul, señores. Muy bien. Y ahora sí. Una barrita, quieren hacer azul, azul. Azul, azul, bien. Azul, azul. Rojo, rojo, rojo. Qué bonito. No, quítale gritos de batalla, señores. Y ahora sí. Seriedad, por favor. Tengo en este sobre un banderín. Un banderín que corresponde al color del equipo ganador. Así que llegó el momento
de saber cuál es el equipo que se salva y que seguirá avanzando en esta competencia. Y el nombre del equipo que tendrá que ir a la temida noche de sentencia. ¿Estamos listos? ¡Listos! ¡Siempre! ¡Gana! El menú del amor del gran chef famosos. Porque nuestros comensales enamorados así lo quisieron. Gana. Acabo de tocar el banderín. Acabo de tocar el banderín. Acabo de tocar el banderín, pero así al tacto no sé qué color es. ¡Gana! ¡El equipo rojo, señores! ¡Gana el equipo rojo, señores! ¡Lo lograron! El equipo rojo avanza a la siguiente ronda de esta competencia. ¡No! ¡Sí! ¡Por no elegirlos en tu equipo! Yo sabía. ¡Vamos! Equipazo. Los quiero a todos. El equipo azul deberá de ir a la temida noche de sentencia y una dupla deberá de abandonar esta competencia para siempre pronto en la noche de eliminación, señores. Mientras le firmo el polo aquí a Damián, los dejo con papá en apuros. ¡Chao! ¡Larga vida al gran chef, señores! Gran episodio el de hoy. El menú del amor. Espero que lo hayan disfrutado. Los dejamos con papá en apuros. ¡Chao!